De inmediato, Miguel Martínez Madrid, nuevamente portavoz de la Secretaría de Seguridad. Tenemos buenas noticias, ya ha sido capturado, y lo ven ustedes en pantalla, a esta persona que gracias al seguimiento que le ha hecho el equipo de noticieros hoy mismo, comandado por Francisco Zúñiga, se ha logrado esta captura. Así es, comisionado, ¿usted nos confirma la captura de este hombre? El comisionado Miguel Martínez Madrid, portavoz de la Secretaría de Seguridad, en imágenes exclusivas vemos ya que ha sido capturado, ya tienen en la posta policial de Belén a este hombre, a este delincuente que a mano armada pudo cometer una tragedia. Afortunadamente y rápidamente han capturado a este hombre, gracias a evidenciarlo a través de noticieros hoy mismo de una manera arriesgada, pero que dio resultado el seguimiento que hizo nuestro compañero Francisco Zúñiga. ¿Tenemos al comisionado? Para que dé la declaración de cómo funciona. Comisionado Miguel Martínez Madrid, le escuchamos, adelante. Internamente, sí, internamente hagamos por favor las conexiones correspondientes, pero lo ven ustedes ya en pantalla. Ha sido capturada esta persona que previo a intentar, según lo que nos cuenta Francisco Zúñiga. Comisionado, lo tenemos ya. Adelante, comisionado Miguel Martínez Madrid. Aquí está en línea. Y tenemos ya las imágenes del revólver que él andaba. Es más, él portaba el revólver con el martillo preparado hacia atrás para poder detonarlo. El nombre de él no lo podemos darlo completamente, aunque sabemos que él fue el de la acción, pero por respeto y trabajando dentro del marco de los derechos humanos, solo podemos dar un nombre y un apellido, José Cabrera. Tenemos el nombre completo. Lo que sí podemos decir es que en una oportuna reacción de 7 radiopatrullas y 5 motorizadas al mando del subcomisario Jesús Rodríguez Alvarenga, a bordo de la radiopatrulla 816, se logró capturar al individuo José Cabrera, repetimos, no puedo mencionar todo el nombre de él, en la entrada de las Mercedes, en el sector de la 3 de Mayo. Ahí andaban también las motorizadas 733, la radiopatrulla 1204 y 5 patrullas más que respondieron al llamado de emergencia que se coordinó desde la Dirección de Comunicación Estratégica en coordinación con Francisco Zúñiga cuando él iba haciendo el seguimiento. Compartimos las imágenes y quisiera tener la oportunidad de darle la voz al subcomisario Jesús Rodríguez. Si me copia Jesús Rodríguez, ¿me está escuchando? A ver si nos puede comentar porque cómo fue la captura, cómo reaccionaron, cómo lo encontraron, le decomisaron el arma de fuego, exactamente cómo fue la intervención. Está en vivo. Adelante. Presente. Muy buenas tardes, mi comisionado, y a todas las personas que nos escuchan ahí por el medio de hoy mismo. Señor, para reportarle que estábamos nosotros patrullando por la zona de responsabilidad en todo lo que es Belén, con Mayabuela, e incluso le estamos dando seguimiento a la caminata que tienen por lo de la celebración del 1 de mayo. En eso recibimos... Esta es una noticia de última hora. Comisionado, sería interesante saber también cuál es el proceso a seguir, porque en muchas ocasiones... Estábamos cerca de la zona, recibimos la denuncia y nos apersonamos, le dimos seguimiento desde que venía entrando en el lugar del norte y se le dio captura a lo que es a la altura de la colonia de las Mercedes, señor. En un instante nos dimos cuenta por medio de los funcionarios que el caballero llevaba un arma de fuego, tipo revólver, la cual en este momento ya está en nuestras manos. Fue trasladado de inmediato, señor, lo que es la base, aquí de Belén. Se le dio la captura de manera inmediata, reaccionando todos los funcionarios de manera eficiente y pues ya está en posesión de nosotros, el caballero con el arma. Muy bien, licenciada. No sé si tiene alguna consulta para el subcomisario Jesús Rodríguez Alvarenga de la Red Patrulla 816, asignado a la unidad metropolitana número 2. De Belén, que él fue el primero en reaccionar y quien logró darle captura al sospechoso con arma en mano.
Sí, comisionado, más que todo porque, bueno, ya nos quedó claro, está capturado afortunadamente entre la colonia Las Mercedes y la 3 de Mayo en Comayagüela. ¿Cuál es el proceso a seguir? Porque en muchos casos, y ya lo hemos informado y conocido acá, luego vemos que quedan en libertad. ¿Cuál es ese proceso a seguir? Muy bien. Efectivamente, en el momento se le van a dar lectura a los derechos que tiene él como detenido. Así mismo se le va a dar la oportunidad de llamar, a hacer una llamada telefónica. Se le va a hacer un registro minucioso para verificar si tiene algún tipo de arma punzocortante u otro artefacto con el cual él se puede hacer daño mientras esté detenido o pueda dañar a otras personas. Posteriormente se le hace, después de la lectura de sus derechos, se hace el informe investigativo, la remisión, las declaraciones también de los policías partícipes en el evento de captura y se remite este al Ministerio Público dentro del término de las próximas horas. Pero se requiere, comisionado. El Ministerio Público lo va a remitir al juzgado competente. Se requiere también entonces que haya interpuesta una denuncia, ya sea por este vehículo de valores, por el dueño del taxi, para que no quede en libertad. Necesaria e indispensable la denuncia interpuesta por parte de las víctimas y que se apersonen por favor a la unidad metropolitana número 2 de Belén para que nos firmen la denuncia. Hay que entender también que por portación ilegal de arma, porque a lo mejor este individuo no tiene ningún permiso de portación de arma, aunque no ponga la denuncia, lo podemos remitir por este delito, pero en 5 o 6 días estaría siendo puesto en libertad por parte de los juzgados. Entonces lo que queremos es evitar eso. Queremos que él vaya a salir libre dentro de menos de una semana. Queremos y es indispensable la denuncia por parte de las víctimas y que este caso se logre ser llevado a los juzgados competentes con todo el peso de la ley. Una pronta reacción por parte de la Policía Nacional y gracias a Francisco Zuni y gracias a su canal por haber participado en esta persecución que marca un hito en la televisión hondureña.